Muchas gracias, Ivo, por esos aplausos tan bonitos. Seguimos. Somos Luz de Luna, dúo acústico. Nos encuentran en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, como dúo Luz de Luna, todo junto, dúo Luz de Luna. Si nos quieren etiquetar en sus historias, en sus fotos, nosotros encantados de tenerlos por ahí en nuestras redes.2023 aquí en Zihuatanejo. Hace unos momentos ahí hicimos la transmisión aquí en Facebook, directamente en vivo, y se encendieron pues todas las decoraciones, toda la zona urbana de Zihuatanejo con la temática navideña, como pueden imaginar. Vamos a mostrarles, vamos a hacer un recorrido, una caminata por pues las principales decoraciones que se realizaron en el puerto aquí de Zihuatanejo, y empezando por el arbolito de Navidad que está aquí en Plaza Kioto. Y también les vamos a dar una leidita al calendario con las actividades que se van a estar realizando en estos días aquí en Zihuatanejo con motivo de las fiestas navideñas. Ustedes pueden hacer el mismo recorrido que vamos a realizar nosotros. Estamos en la Plaza Kioto, para que se ubiquen. Pueden ustedes también iniciar desde aquí si quieren venir hasta acá, o de regreso, de como vamos a empezar, ustedes pueden venir desde allá, desde el centro hasta esta zona, ya como les acomode, como a ustedes les quede mejor. Ahí está el arbolito de Navidad, ya el arbolito monumental totalmente encendido. Iniciamos desde aquí, les vamos a mostrar, como les decíamos, pues las principales decoraciones que se colocaron en Zihuatanejo. Ya si son seguidores y han venido a Zihuatanejo, pues probablemente se van a ubicar rápido. Y por ahí vayan preguntándonos, perdón, diciéndonos de dónde son, desde dónde nos ven, si van a venir, cuándo llegan. Les enviamos saludos a todos. Por ahí también vamos a subir el video a YouTube. Un saludo para los amigos de YouTube. Nos ahí también pueden dejar los comentarios. Más tarde vamos a estarlos ahí leyendo.
para responderles también ahí las preguntas, las dudas que tengan sobre estas fiestas de Navidad que estarán realizando en Zihuatanejo. Ahorita en un ratito les leemos los días y las fechas en que se estarán realizando actividades. El día de mañana, así rapidito, les empezamos a decir que tocará el Expreso Sihua, se llama. Es un pequeño trenecito donde se le da un recorrido a los pequeñines aquí en esta, precisamente en esta misma zona, en esta plaza aquí, a ver, les voy a mostrar. Aquí sobre la Plaza Kioto se hace el recorrido, se inicia desde aquí, me parece, y se va por toda la avenida hasta allá adelantito y vuelve a regresar. El árbol está en la zona, ustedes pueden preguntar cómo llegar a Plaza Kioto. Pregunten cómo llegan a Plaza Kioto y es donde está ubicado el arbolito. Es un lugar muy conocido aquí en Zihuatanejo, así que prácticamente cualquier persona les podrá dar información. Vamos a caminar por, como les decía, las principales zonas de Zihuatanejo que fueron decoradas. Si enviamos un saludo, díganos aquí en los comentarios desde dónde nos ven. Un saludo para todos, por si se nos llega a pasar ahí algún comentario. Los esperamos pronto aquí en Zihuatanejo, en Ixtapa. Desde aquí nos vamos a ir caminando hasta la zona del Paseo del Pescador, haciendo ahí una parada en el puente, y vamos a darle hacia Playa La Madera, donde se encuentra uno de los letreros turísticos, el de Sihua exactamente, que también cada temporada vacacional pues es decorado de acuerdo a la temática. Ahora es de Navidad, con sus luces típicas. Y ahorita no lo he visto yo tampoco, ahorita vamos a llegar y vamos a verlo, a ver qué tal quedó. Saludos, Rey, me parece que dice Rey desde Puerto Vallarta. Saludos a todos los amigos de Puerto Vallarta. Para quien se esté conectando, estamos aquí en Zihuatanejo. Vamos a hacer una caminata sobre las principales calles de Zihuatanejo que fueron decoradas, para que cuando ustedes vengan y estén aquí ya disfrutando del destino, pues puedan encontrar con muchísima facilidad todos estos lugares. Saludos, Isa. Saludos, HBO, me parece que dice hasta Temalcingo. No alcancé a leer ahí bien. Perdón si no alcanzo a leer bien o se llega a pasar el comentario, porque saludos hasta Querétaro, porque se pasan muy rápido a veces los comentarios y se empiezan a desvanecer en la pantalla, ya no puedo leerlos muy bien y no puedo pues enviarles saludos. Entonces, una disculpa ya a quien se nos llegue a pasar. ¿Qué playa? Ahorita no estamos en playa, pero acá a la izquierda está Playa La Madera, está muy cerquita. De hecho, vamos a caminar para allá.
Saludos, Guadalupe, hasta León. Saludos, Sara, desde aquí mismo, desde Zihuatanejo. Vamos a ir a Playa La Madera, que como les decía, está aquí cerquita. Saludos hasta Juventino Rosas, Guanajuato, me parece que decía. Saludos hasta Morelia. Ahorita nos estamos dirigiendo a Playa La Madera, que como les venía comentando, está muy cerquita de aquí. Y vamos a mostrarles pues uno de los paradores fotográficos que son muy populares aquí en Zihuatanejo, sobre todo para las personas que pasan en la zona del Paseo del Pescador y se encuentran luego este parador fotográfico que dice Zihua Aguacatzingo, me parece que leí ahí. Un saludo también. Saludos a Puebla, Texmelucan. Perdón si digo su ciudad ahí, si la leo mal, es que como voy caminando también se me mueve el celular un poquito y se complica. Entonces, una disculpa ahí también si leo mal sus ciudades sin querer. Armando, se vendrá a vivir a Zihuatanejo, dice, muy bien, acá te esperamos para que sea zanca 100%. Quienes no conocen, estamos caminando aquí en la colonia turística conocida, más bien llamada Playa La Madera y Colonia La Madera, porque están en el mismo lugar, ya llegamos prácticamente a la playa. Y vamos a mostrarles uno de los paradores fotográficos que se encuentran aquí. Ahorita nos regresamos y les mostramos la zona pues ya más pegada allá al centro donde se encuentra el museo. Un saludo para Janet Villanueva. Un saludo para Janet Villanueva. Ya no alcancé a leer ahí más que dice. Es esposa de Carlos, me parece que decía. Un saludo para tu esposa, Carlos. Ya tráetela a Zihuatanejo. Un saludo para todos también los que nos van a ver en YouTube más tardecito porque les vamos a subir el video. Antes, como les comentábamos, subíamos el video a las dos plataformas al mismo tiempo, pero debido a la mala red que se tiene por acá por nuestra zona, pues siempre nos da problemas. Entonces ahora lo que hacemos es primero a Facebook y después a YouTube. Un saludo para Alexa de Isa. Estamos en Playa La Madera. Les vamos a mostrar este parador fotográfico muy popular aquí en Zihuatanejo, como les decíamos. Ahorita vamos a esperar a que se tomen la foto y nos acercamos un poquito para mostrarles. Un saludo, Isa, para Alexa, que va a venir a Zihuatanejo, muy bien. Ahí lo tienen, este parador fotográfico lo pueden encontrar aquí en Playa La Madera, sobre el Paseo del Pescador. Ahorita nos vamos a regresar por donde venimos, porque todavía les vamos a mostrar otro pequeño espacio que está decorado acá. Si nos damos el viaje de aquí derechito a la zona del museo, pues nos lo vamos a perder y queremos que vean todos los paradores fotográficos que hay aquí en la zona, aquí cerquita. Saludos para Dana, de parte de su mamá, muy bien, un saludo. Vamos a regresarnos.
Como les decíamos, Diana, 17 años sin venir, no, ya es mucho. Ya tienes que venir. Vamos a regresarnos y pues como les comentábamos, pueden ustedes hacer el mismo recorrido que acabamos de hacer nosotros para que puedan ver todos los paradores fotográficos. Este último que les acabamos de mostrar, pues también pueden llegar del otro lado por la zona del de donde inicia el Paseo del Pescador, allá en la zona de el muy cerquita de el Museo Arqueológico de la Costa Grande. Saludos, Roger, buenas tardes. Ya noches aquí. Vamos a regresarnos para llegar al museo, a la zona centro de allá donde también está decorado. Este está un poquito, pues no lejos, pero no está en la zona del recorrido. Pero de igual manera pueden hacer ahí la desviación y caminar hacia esta zona para que puedan tomarse la foto ahí del recuerdo. Y ahorita nos vamos a incorporar nuevamente al Paseo del Pescador. Un saludo a la Chirrisquiquis, me parece que decía ahí, no estoy seguro, un saludo para Chirrisquiquis o como sea que decía. Hace calor, no, en las noches, en las tardes ya empieza pues a refrescar un poquito, al menos no se pone tan caluroso como de costumbre, pero pues depende de dónde sean ustedes, van a sentir mucho calor o poco calor. Para nosotros está poniendo un poquito fresca la mañana y la noche y pues está rico para nosotros porque estamos acostumbrados a muchísimo calor. Y ahorita ya nos da frío en la mañana, cuando está como a 20 grados, 20, 21, 22, ya sí está fresquecito para nosotros. No te quedes con las ganas, sirenita, vente a Zihuatanejo. Estamos regresando desde donde nos desviamos. Beto García dice que ya viene. Muy bien, Beto. ¿Está frío, Vianey? Dice, no, dependiendo. No, podríamos decir que no está frío. En el día hace mucho calor. Estamos ahí a 34, 35 grados más o menos. Y en las mañanas, en las madrugadas, como hasta las 7 de la mañana, 8, pues está cerca de los 21, 22 más o menos. Estoy caminando sobre la zona de la ciclovía que se encuentra en Zihuatanejo, que está conectada también a la zona del Paseo del Pescador. Inicié este recorrido desde... Perdón, inicié el recorrido desde la zona que se le conoce como Plaza Kioto. Así pueden ustedes preguntar y llegar a la zona desde donde inició el video para que no se pierdan. Sergio, saludos hasta la Ciudad de México. María dice que viene de enero. Muy bien, María, saludos hasta Morelia. ¿En Guanajuato está frío? Ah, no, pues allá creo que sí está más frío. Ahí no sé qué temperaturas tienen ahorita, pero me parece que sí es más frío, mucho más frío que aquí. Otro de los paradores fotográficos aquí. Este también es popular porque siempre hay una fila aquí. Hay siempre personas esperando.
Saludos Orlando hasta Chicago. Ahorita que lleguemos allá les vamos a empezar a leer pues las actividades planeadas por si van a venir, por si aún no se enteran. Este calendario de actividades de las fiestas navideñas lo posteamos hace algunos días aquí en redes sociales. Pueden meterse aquí mismo en Facebook y pueden bajarlo. Saludos, Judith, saludos. Hasta California. El día de hoy inició el festival navideño con el encendido del árbol monumental ahí en Plaza Kioto. Por ahí tenemos el video. Saludos, Silvia. Tuxantla, me parece que dice ahí, de Michoacán. Un saludo hasta su ciudad. Les venía diciendo, inició el festival navideño. Por ahí hicimos la transmisión hace un momentito del encendido del árbol. Y que también pues da inicio al encendido de todas las decoraciones que hay aquí en Zihuatanejo. Mañana sigue el trenecito que da ahí unos recorridos a los pequeños y es llamado el Expreso Sigua. A partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco, a ver, déjenme, les leo. De 5 a 8 va a estar realizándose el recorrido. Ahí mismo en Plaza Kioto, desde donde venimos. Y el día sábado a las 7 es el del desfile, la caravana navideña, este desfile navideño que se realiza cada año también ya aquí en Zihuatanejo. Obviamente les vamos a estar haciendo ahí la transmisión para que no se lo pierdan. Si no pudieron venir, estar aquí en Zihuatanejo en estos días de fiestas de fin de año. Vamos a entrar a la villa navideña. Este puentecito vamos a caminar por él y pues para decirles que este caminito que estamos tomando ahora los lleva al parador fotográfico de las letras de Sigua que estaban allá en la playa. Pueden hacer la caminata hasta allá si se encuentran en esta zona. De aquí giran a la derecha y continúan hasta llegar a las letras que les mostramos hace un momento por ahí. Nosotros no vamos a hacer el, vamos a caminar un poquito para mostrarles desde este ángulo cómo se ve, pero ustedes caminan por aquí todo esta zona del Paseo del Pescador y llegan al parador fotográfico. Nosotros no lo vamos a hacer porque nos vamos a regresar aquí a la Villa Navideña, que así le nombraron, para mostrarles
para mostrarles las decoraciones que se pusieron aquí en la zona centro de Zihuatanejo. Nos vamos a regresar, como les decía. Ya ustedes ahí pueden seguir el recorrido de acuerdo al lugar al que quieran trasladarse. Muchas fotos. Nos queremos atravesar en las fotos de los visitantes. El día domingo se estará realizando pues el tradicional Domingos Culturales, pero con la temática navideña. Este está incluido dentro de las actividades de las fiestas navideñas, dentro del programa que se está realizando para todos los vacacionistas y locales. Entonces, el domingo a las 7 de la noche, Domingos Culturales con temática navideña y con actividades, con bailes. Hay alguna obra seguramente para los pequeñines, para que los puedan traer y se diviertan ahí en la cancha municipal. Ahorita vamos a llegar también. Y el día lunes también habrá caravana navideña en la zona de Ixtapa, desde el Park Royal, desde el Hotel Park Royal hasta las letras de Ixtapa. Ese será el recorrido de la caravana navideña de la zona de Ixtapa, porque el que se realizará el día sábado, ese es aquí en Zihuatanejo. Ahorita igual les leo rápido, ya les dije ahí que también que publicamos este calendario para que ustedes puedan ir ahí a las fotos, buscarlo, descargarlo, por si van a andar aquí en Sigua y tengan los horarios, los lugares y no se pierdan de nada. Vamos a tratar de meternos aquí en las estrellas. Está complicado porque hay muchas personas tomándose fotos. Aquí vamos. Ya, no nos queríamos atravesar ahí a la foto. Ay, nos vamos a atravesar en esta. Perdón. Ay, está complicado aquí porque todos están tomando fotos. Está bonito el pasaje de las estrellas decoradas aquí. Ya estamos a la altura del Museo Arqueológico de la Costa Grande, que es este que tienen, en caso de que no conozcan, es este, que actualmente se encuentra en remodelación, ya casi terminado. Vamos a llegar hasta, pues vamos a hacer todo el recorrido, casi todo el recorrido del Paseo del Pescador, para que ustedes puedan apreciar un poquito de la decoración, por si se lo van a perder y no van a poder venir y estar aquí con nosotros este fin de año. Perdón ahí por mi tos, es que acabo de salir yo de un resfriado, entonces ahí ya me canso hablando. Un
Un saludo para todos, síganos ahí comentando, ya no estaba viendo la pantalla, díganos desde dónde nos ven. Sirenita Gonjal, muy bien. Es que empiezo a hablar y me dan ganas de toser. Ahora para la siguiente transmisión. Vamos a ir, tenemos pendiente la transmisión en la zona de Playa Linda. De día y de noche. Bueno, de noche ya le hicimos una y vamos a ir una mañana para que ustedes puedan apreciar cómo está el lugar. Un saludo para Imagen Zihuatanejo, nuestro compañero Víctor Alvarado, ahí un periodista de aquí Zihuatanejo, síganlo también ahí en su página que se llama Imagen Zihuatanejo, donde tiene mucha información. ¿Qué sucede aquí en Zihuatanejo? También ahí colabora con nosotros, aquí pueden encontrar ustedes notas periodísticas que él escribe de lo que sucede en nuestro municipio y la región. Imagen Zihuatanejo, ahí síganlo nuestro compañero Víctor Alvarado. Saludos hasta Morelos, doctora Jessy, un saludo hasta Morelos. Un saludo hasta Querétaro también, por ahí, ay, se me pasó el nombre. El 20, 26 de diciembre estarás por acá, muy bien. Saludos, Hilda. Llegamos a la zona de la cancha municipal, si ustedes conocen Zihuatanejo, pues seguramente ya se ubicaron, si no, pueden llegar aquí y preguntar o cómo llegar a esta zona, preguntando por la cancha municipal. Es como ustedes podrán dar aquí fácilmente y pueden iniciar el recorrido que hicimos desde aquí hasta Plaza Kioto o, como lo hicimos nosotros, desde Plaza Kioto hasta aquí la cancha municipal, aquí en el centro de Zihuatanejo. Saludos, ya no vi quién, pero de Pachuca hay saludos. Saludos a Guadalajara, María, un saludo. Les leemos rápidamente las festividades, ya se las fui diciendo en la caminata aquí en el transcurso para llegar hasta aquí, pero les leo rápidamente. Hoy fue el encendido, mañana será el recorrido del Expreso Siwa, como les decía, un pequeño trenecito ahí que hace un recorrido a los pequeñines, será de 5 de la tarde a 8 de la noche, ahí en Plaza Kioto también, donde fue el encendido del árbol, desde donde nos trasladamos hace un momento, y el sábado, pues es el desfile navideño, será a las... a las 7 iniciará en la avenida 5 de Mayo y terminará allá en Plaza Kioto. Armando, un saludo, ya no vi desde dónde nos ves, si es que pusiste. Saludos, Cari, hasta Guanajuato. Saludos, Ramos, Nicolás, hasta Nueva York. Nicolás, cuéntanos cómo anda ya el frío en Nueva York. En diciembre, 18 de diciembre, que es el día domingo. No, perdón, ese es el lunes, el 18. El domingo 17 de diciembre, el tradicional Domingos Culturales, como ya les había mencionado, nada más con temática navideña a las 7 de la noche, justo aquí, para que puedan venir y temprano y se ganen en algún lugar cerquita del show que les estarán presentando las autoridades.
con motivo de pues las fiestas navideñas. Y ya el día lunes, que este es algo nuevo que se está realizando, es el desfile en la zona de Ixtapa. Este no se había realizado, ahora se realizará allá en la zona de Ixtapa. Me parece que es el mismo desfile que se presentará el día sábado aquí. Y iniciará desde el Hotel Park Royal hasta las letras de Ixtapa. Así que ahí lo tienen. Tienen el calendario, como les venía diciendo, ahí nuestras fotos para que lo bajen y lo guarden si van a estar aquí en Zihuatanejo. Ya les presentamos las principales decoraciones que se tienen. Y les realizaremos un en vivo también, pues, cuando... de día, para que puedan observar cómo se encuentra de día. Obviamente es más atractivo ahorita aquí de noche, pero también de día seguro que les va a gustar. Vamos a hacerlo una mañana de estas. Nos despedimos, les enviamos un saludo. Vamos a estar haciendo transmisiones durante estos días para que puedan seguir apreciando Zihuatanejo. Los invitamos ahí a que nos ayuden compartiendo el video, para que más personas puedan conocer nuestro destino turístico de playa. Un saludo para todos, que tengan una linda noche. Nos vemos, yo creo que mañana vamos a ver desde dónde le hacemos una transmisión.